El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Buenas tardes y bienvenidos a estos lunes de patrimonio y tradiciones. Y hablando de tradiciones, uno de los patrimonios eh, más fundamentales que tenemos a lo largo de nuestra historia es eh, honrar a todas aquellas personas que eh, no están con nosotros, que marcharon de nuestra vera y forman parte de un colectivo que ha formado a su vez parte de nuestras vidas, de nuestra historia, generaciones tras generaciones. Eh, nuestra historia también nos hablará de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las tradiciones a través de honrar a los difuntos, eh, honrar también la memoria de todos los santos y honrar las festividades de todos y cada uno eh, de ellos a lo largo del año y especialmente en las fechas en las que hemos estado inmersos como ese 1 y 2 del mes de noviembre, donde tradicionalmente eh, se honra a los santos, a la memoria de los santos, y se celebra eh, la festividad tanto de los santos como de los fieles difuntos. Una festividad que evidentemente en estos tiempos que corren, pues se entremezcla con aquellas otras que nos vienen desde el exterior y evidentemente eh, cada vez toman más auge y protagonismo por la diferencia que se tiene entre la entre la niñez a, hacia esas fiestas pero nosotros que proclamamos, eh, divulgamos, amparamos y cobijamos todas aquellas tradiciones y todo nuestro patrimonio tenemos que poner de manifiesto pues la que nosotros eh, convivimos con la que nosotros históricamente nos relacionamos y la que forma parte de nuestra vida a través de la historia y de todas aquellas cuestiones que nos han contado que tenemos que contar y que vamos a seguir contándoles así pues eh, hoy vamos a honrar a nuestra forma de ver, nuestra manera en este programa eh, esa pasada festividad con todas aquellas actividades y cuestiones que tuvieran que ver en el cementerio histórico de San Miguel, que saben que pertenece a Parce Masa y ha quedado como ese cementerio histórico dentro del complejo eh, ámbito de los cementerios históricos a nivel nacional que tienen en España. Todo ello lo vamos a hablar y lo vamos a llevar a cabo en el programa de hoy, pero antes también, y recordando y honrando a un personaje malagueño, malacitano. Por entero vamos a saber eh, de qué eh, hombre, de qué humorista, eh, de qué cantador y de qué amigo de sus amigos les estamos hablando en el día de hoy. Esteban Sánchez Fernández, conocido popularmente como Chiquito de la Calzada, nació en 1932 en el barrio de la Trinidad de Málaga, en el lugar conocido como la Calzada de la Trinidad, de ahí su nombre artístico. A los ocho años tuvo su primer contacto con un escenario y demostró tener grandes dotes para el cante flamenco. Su talento para hacer reír y su estilo personal e innovador no pasaron desapercibidos. A sus 61 años y gracias a su desparpajo y simpatía fue contratado por el programa de humor Genio y Figura en 1994, catapultándolo a los máximos niveles de audiencia. Chiquito Tuvo tal éxito que muchos empezaron a imitarle cuando contaba chistes o lo utilizaron para hacer parodias de personajes famosos, incluso a nivel político. Los directores españoles vieron en chiquito una oportunidad de lanzar al cine películas protagonizadas por él, aprovechando su tirón mediático. En todas sus películas aportó su peculiar estilo humorístico, articulado por vocablos como fistro, pecador, cobarde, condemor o expresiones como no puedo, diodeno, vaginar, y hasta luego, Lucas. Primero fue en Aquí llegó Condemor, el pecador de la pradera, en 1996, y luego en Brácula, Condemor 2, en 1997, y más tarde en Papá Piquillo, en 1998. Sus siguientes apariciones fueron los cameos de El oro de Moscú, en 2003, de Jesús Bonilla y de Frankie Banderas en 2004, protagonizada por Juan Luis Galiardo y María Barranco. Chiquito se casaba en 1950 con la cordobesa Josefa Pepita García Gómez, con la que estuvo toda la vida. Tras un descanso profesional, volvió a la carga, a sus 77 años, con la parodia Spanish Movie 2009 de Javier Ruiz Caldera. En ella hizo un cameo especial junto al veterano actor canadiense Leslie Nielsen. La cinta parodia las películas españolas más aclamadas y de mayor éxito durante los últimos años, como por ejemplo Volver o El laberinto del fauno. El 14 de octubre de 2017 sufrió una caída en su domicilio y hospitalizado en Málaga, el 31 de octubre de 2017 volvió a ser ingresado en el Hospital Carlos Ayas de Málaga, debido a un dolor torácico que se confirmó como una angina de pecho. Pese al cateterismo que se realizó, Murió el 11 de noviembre de 2017. Fue incinerado el domingo 12 de noviembre de 2017 y sus cenizas reposan junto con las de su esposa en el columbario de la iglesia de San Pablo de Málaga. Pues ahí queda nuestro recuerdo al que es también eh, medalla eh, de esta ciudad a título póstumo desde hace... Eh, bien poco, al igual que Antonio de Canilla, lo traíamos la semana pasada, Antonio de Canilla, y esta hacemos lo propio eh, con eh, Chiquito de la Calzada. Eh, vamos a hablar también del personaje, eh, sobre todo, como les decía al principio del programa, de honrar la memoria de todos aquellos que formaron parte de nuestras vidas y la parte histórica de Málaga, eh, parte fundamental de esta historia. Y hay una historia que les venimos contando de, desde hace mucho tiempo en diversos programas que honra la memoria de todas aquellas personas que fueron, que vivieron y estuvieron en Málaga eh, a través de su sepultura, de su eh, estar último, es decir, de su morada última, como es el cementerio de San Miguel, eh, que, que reconocen y saben perfectamente que era eh, la necrópolis eh, primera que tuvo Málaga y una de las primeras también que se crearon eh, a nivel nacional tras la proclama de Carlos III del enterramiento extramuros eh, y no eh, a intramuros de la ciudad. Pues eh, esa necrópolis ha pasado a ser histórica, puesto que evidentemente Parcemasa ya se distribuye en otro gran cementerio a las afueras de la ciudad también, pero eh, el cementerio de San Miguel... Parce más cementerio histórico pues mantienen eh, toda la actividad en torno a ese campo santo que fue a ese ajardinamiento en el que se constituye hoy y a eso, ese patrimonio de panteones tumbas y personajes que están eh, en el mismo. Y para ello, para hablarnos de todo lo que se ha producido eh, la semana pasada, de todo lo que se va a producir y todo lo que mueve eh, esas actividades en torno a la festividad de los santos y a los de los fieles difuntos, pues contamos eh, con un trío que verdaderamente impone, puesto por la categoría y por el eh, desempeñar todas y cada una de las eh, labores. Precisamente tanto en Parcemasa como en el Cementerio de San Miguel y en esa eh, labor de difusión eh, a la que estamos hablando. Don Federico Subirón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, director gerente de Parcemasa. Don Jorge Serra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Eh, el director también eh, de este cementerio de, de San Miguel, director técnico. Y don Juan Vega, muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. Escultor, imaginero eh, y eh, artífice de la nueva creación que se proclama ya en el cementerio de San Miguel. Primeramente, eh, hemos celebrado y celebramos la festividad de todos los santos, la de los fieles difuntos, como manda la costumbre y la tradición, pero de un tiempo a esta parte San Miguel se pone de relevancia, puesto que, como decía, ya no es eh, cementerio de entierro, pero sí es cementerio histórico junto con otros eh, que conforman eh, un conjunto a nivel nacional. Y San Miguel está entre los primeros eh, por sus características. San Miguel es uno de los cementerios históricos mejor conservados de España. ¿no? Es un patrimonio eh, que tenemos al alcance de la mano en el pleno casco urbano, en Capuchino, y que merece mucho la pena conocer. ¿no? Porque en su interior está la mejor escultura, la mejor arquitectura, la mejor artesanía de la Málaga del siglo XIX, del siglo XX y también estamos empeñados en que, puesto que esto tiene continuidad, esté la del siglo XXI. Y por eso eh, cada año intentamos que eh, se aporte algo nuevo al, al patrimonio histórico de San Miguel. ¿no? Si el año pasado fue un mosaico de Pablo Romero con un poema que Salvador Rueda dedicó a la fuente del cementerio, este año hemos tenido... El, el honor ¿no? de contar con una obra espléndida de Juan Vega, que eh, además eh, tiene un especial simbolismo para los malagueños, porque eh, yo creo que Torrijos está en el ánimo de todos los malagueños, Málaga, la primera en, el eh, peligro, de en la el libertad. peligro de la libertad, y eh, eh, no se nos olvida ese episodio. ¿no? Si bien, eh, como todos sabemos, eh, los restos de Torrijos y de sus compañeros, menos de Boyd, que están en el cementerio inglés, están en el monolito de la plaza de la Merced, la verdad es que en un primer momento fueron enterrados en, en el cementerio de San Miguel, en una fosa, ¿no? y precisamente en ese sitio, para honrar esa memoria, eh, hay un hito que lo recuerda, y este año se ve enriquecido con la obra de Juan, que es ni más ni menos que una reproducción de la carta que eh, dedica a su mujer, le envía a su mujer para despedirse el día antes de su fusilamiento, que es una carta llena de sensibilidad, eh, llena de delicadeza, y que además Juan ha sabido interpretar muy bien porque ha incorporado un grupo en el que al busto de, eh, una, una, eh, de, del propio Torrijos, ¿no? eh, pues une eh, unas cadenas rotas, ¿no? que son el símbolo perfecto de lo que eso significa. Estamos viendo eh, la presentación, le, las imágenes de precisamente esa presentación y, y, y la visita del alcalde que visiona eh, la colocación eh, anteriormente realizada de lo que Federico está explicando, que no es otra cosa eh, que ese aparcamiento, ese retrato en bulto, eh, en relieve, perdón, de, de Torrijo y eh, introducido en el contexto del interior del cementerio de, de San Miguel, que son las imágenes que vemos. Eh, Jorge Serra, cementerio de San Miguel, que como decíamos, pertenece eh, a los cementerios históricos eh, a nivel nacional, como decía Federico, y no deja de ser uno de los mejor conservados, eh, junto con otros del, del norte y del centro de, de España, y que verdaderamente en muchas ocasiones no sabemos el, el, la joya que tenemos en nuestra ciudad. Pues sí, como tú dices, eh, eh, nosotros estamos dentro de, de, de una asociación que son los cementerios municipales de toda España, cementerios públicos de toda España, y dentro de ella se formó, se formó una especie de, es? de grupo de cementerios vivos, ¿no? que son todos los cementerios patrimoniales que hay en España, pues para difundir un poco el patrimonio de esos cementerios. ¿no? Incluso últimamente estamos también dentro de una asociación que se ha formado dentro a su vez. ...de la propia, de una asociación andaluza de cementerios patrimoniales... ...que está Montur, que está Granada, está Cádiz, estamos nosotros... ...y entonces lo que intentamos es difundir un poco el patrimonio que hay... ...como, como decía Federico, eso es un, una muestra perfecta... ...de, bueno, de primero de, lo, de la sociedad malagueña del siglo XIX... ...y de, la, de las distintas artes que había, ¿no? de la arquitectura, de la pintura... ...con todos los personajes que hay allí enterrados... ...y llevamos unos cuantos años ya pues, intentando difundirlo ...a través de muchas actividades, como tú sabes... Eh, celebramos en el cementerio y, y todo lo llegado, toda la festividad de los santos y los difuntos, pues intentamos hacer algo novedoso ¿no? que, que aporte un poco a esa festividad y, y bueno, que la dignifique, no porque ya dignificada está de por sí, sino que, que la engrandezca un poco y que la gente se acerque un poco más a conocer San Miguel. ¿no? Eh, el año pasado, como ha dicho Federico, tuvimos el, el azulejo ese que, que inauguramos y este año, pues. Tenemos la gran colaboración de Juan, que siempre lo llamamos está dispuesto a, a prestarse en todo lo que sea para nosotros, pues ya el año pasado fue objeto de una exposición en nuestra sala multiusos. Y este año, pues dándole vuelta a una idea de Federico, que quería la reproducción de la carta de Torrijos, pues eh, los distintos materiales que podíamos hacerla o algo, pues pensamos en Juan y en su creatividad. ¿no? Y la verdad que eh, nos dio un primer boceto que nos encantó. Pero es que eh, la muestra final ha sido mejor que el boceto ese que nos presentó. ¿no? Porque pues ha, ha eh, vamos a, a dirigirnos precisamente al taller de, de Juan Vega, eh, porque eh, tuvimos la posibilidad de estar unos días antes para visionar precisamente eh, esa obra. Eh, Juan Vega, que decía yo eh, antes, anteriormente hablando, eh, que ahora mismo está en el top ten, si se puede permitir la expresión, ¿no? Eh, de realizaciones, de encargos, de encomiendas tanto desde un punto de vista eh, municipal, en este caso, eh, cofrades, veníamos de presentación del trono del resucitado en la agrupación de cofradías, eh, venías de un año con el trono de la paloma por fin ya puesto eh, en escena, eh, tienen muchos proyectos eh, encomendados, entre ellos precisamente, y otra cosa que, que hablábamos, hablábamos de Chiquito de la Calzada, y había un proyecto de honrar la memoria de Chiquito de la Calzada con una escultura que Juan Vega hizo un boceto previo y decía y me comentabas tú que estaba también en vías de desarrollarse, mucho más de lo que está hasta ahora, ¿no? Pues sí, bueno, la escultura de Chiquito es un, a día de hoy aún es un proyecto, pero sí que es verdad que están los cauces para poder llevarla a cabo, es decir, un grupo de, de empresarios malagueños eh, cap capitaneados por Félix Martín, Rafael Prado, pues mm, ellos pues eh, conocieron y trataron bastante al personaje, a Chiquito de la Calzada, ya que él pues eh, transitaba a diario por la zona del pasaje Ajá. de Sinita y tal. Y bueno, pues tienen esta iniciativa y la verdad que bueno, ya lo tenemos prácticamente encauzado para empezar a trabajar pronto de lleno en la obra. Esto eh, fugazmente, porque evidentemente, como hemos hablado del personaje y teniendo aquí a Juan Vega, le teníamos que preguntar. Decíamos que nos vamos a introducir en el taller de Juan Vega, en ese entorno de la Victoria. Eh, está verdaderamente, eh, Juan, eh, se te hace, se te realiza un encargo y más allá de la simple escritura eh, pasada al barro, policromado, estofado, eh, o, eh, o una de las materias a las que pudierais acceder. Eh, recrea una, un monumento, una creación, en donde la imagen de Torrijos queda eh, junto con el pergamino de esa carta y una recreación y una iconografía de esas cadenas que nos dan de alguna manera la, la libertad. Y todo ese mundo lo sintetizas en esta nueva obra que ya pertenece al Cementerio Histórico de San Miguel. Pues sí, bueno, la verdad que desde las primeras conversaciones que tuvimos, tanto con Federico como con Jorge, eh, ...en un primer momento pensamos en el pergamino... ¿no? ...ellos pensaron en el pergamino... ...pero sí que es verdad que luego... ...pues viendo el entorno artístico... ...de la calidad de obras que hay en el cementerio... ...pues pensamos en intentar por lo menos... ...pues adecuarlo un poco a ese tipo de decoración... Eh, ...decimonónica sobre todo... Eh, ...y bueno pues planteamos la posibilidad... ...de hacer un pequeño grupo escultórico o bodegón... Eh, que pudiera adaptarse, por supuesto, a la, a la intemperie y a la cruz de piedra que permanece allí en el cementerio. Eh, el, ¿La primera idea era esa o se fue fraguando y llegaste a la, a la decisión de decir, porque tampoco podía acaparar mucho espacio por el lugar al que... Eh, se, iba, se iba a situar. Claro, eh, bueno, pues, desde un primer momento teníamos claro el pergamino, estaba claro, pero sí que es verdad que podía quedarse un poco escueto. Con lo cual, pues yo intenté sintetizar en varios pocos elementos, es decir tres o cuatro elementos que a su vez pudieran formar un conjunto y por supuesto pues mm, eh, estimé que tenía que ir el retrato de Torrijos sobre todo para que mm, la persona que pueda acercarse y no aunque lógicamente está mm, se sabe que es la cruz que lo homenajea pero sí que mm, bueno pues acerca un poco más al espectador el que esté el retrato en, en alto relieve y luego, pues, para, bueno, este retrato a su vez está cercado por una especie de marco con unas hojas de laurel, un poco pues también eh, recordando un poco a la nobleza y el prestigio del personaje. Y luego, pues cerrando el conjunto, se nos ocurrió que el tema de estas cadenas rotas, pues, lógicamente, pues no podían aludir a otra cosa que no fuera la libertad que él, que él tuvo. Hojas de laurel que en el monumento de la Plaza de la Merced, en el obelisco, recuerdan el número de enterrados precisamente uh -huh. en el mismo, esas cadenas también, además unas cadenas, estando en la Merced y hablando de la Merced, también muy propias del personaje, eh, ¿qué te sirvió para inspirarte en el retrato? Bueno, pues el retrato, mmm, si te soy sincero, intenté navegar un poco por, por las redes, por internet y tal, y descubrí un, una especie de grabado que se conserva y, a partir de ahí, pues, pues pude sacar este, este alto relieve. Y eh, hablábamos antes de la lectura de la propia carta. Se lee perfectamente. Se puede leer perfectamente. Eh, bueno, de manera de, anecdótica, pues el, el propio enrollamiento o pliegue mm. del pergamino hace que quizá en algunas partes se oculten al, um, algunos párrafos. Pero vaya, se, es una letra totalmente legible. Y después, eh, como en, en la escultura eh, es pasionista, en este caso no es pasionista, pero al igual que la escultura pasionista, cuando tú estás... Recreando a Torrijo y la última de carta mandada a su mujer, también tiene que existir un sentimiento de cercanía hacia el personaje, ¿no? Por supuesto, bueno, una vez yo que pude comprobar y estudiar la carta en cuestión, es una carta que realmente, pues como ha comentado antes Federico, es una carta en la que este hombre, pues realmente entregó su alma prácticamente, ¿no? Entonces todo eso. He intentado, de alguna forma, pues traducirlo en el conjunto y que, por supuesto, pues, que el retrato sea un retrato amable, que, que es lo que ya teníamos en, en, en el grabado. Y, bueno, pues intentar, aunque son pocos elementos y no es, en este caso, una imagen eh, religiosa, por ejemplo, hay otro sí. ámbito, pero sí intentar darle la prestancia y la nobleza que, te, que, que, que esas palabras quieren, quieren expresar. Además, es... Eh, eh... Es asombroso, o se le puede añadir otro calificativo, eh, que siendo Torrijos, como decía Federico, un personaje eh, tan asociado eh, a Málaga y a la historia de Málaga, sobre todo por la idea eh, que nos traslada, esa idea de, de libertad, de luchar eh, por eh, los convencimientos eh, y luchar por, eh, por, una, por uno ideal y por un pueblo... Y, eh, no por el hostigamiento, pues eh, muy asociada eh, a Málaga y que solo tuviéramos eh, retratos, pintura, escenografía, pero que mm, o no hubiera casi ninguna o muy poca escultura, ni altos relieves, ni, bul ni bulto redondo, ni exactamente ninguna escultura. Y ahora la podemos encontrar en el cementerio. Pues sí, bueno, ahora la tenemos y además, mm, como comentaba, en un espacio magnífico. Y eh, bueno, lo que sí que también pues quiero mm, expresar es... Mm, por supuesto, mi agradecimiento en que hayan confiado en mí. Y también, pues, un poco también hablaros de la responsabilidad tan enorme por el hecho de que el patrimonio que, que alberga el cementerio mmm, ya de por sí, como que te crea una especie al artista, una especie de barrera o de, o de respeto, y en el que sabes que lo que tienes que hacer debe de ser de una calidad estimable para que pueda estar acorde a lo que hay dentro. Pues otro aspecto más para visitar eh, el cementerio, que por cierto, al, al hablar de la visita, eh, también podemos, aunque evidentemente eh, no corresponde al 100% eh, el tema eh, urbanístico, estoy hablando eh, a más pero sí se ve inmiscuida eh, como es esa reforma eh, tan reseñada, se decía. Eh, comenzaba después de Semana Santa, empezaban eh, las obras y se decía que a finales del verano, pues íbamos a ver concluida eh, toda la obra, la plaza del patrocinio ya está eh, rehabilitada, eh, se está, eh, ya ha dejado de ser ese parking improvisado eh, que ha sido siempre para eh, tener, pues su, además de su nomenclatura, su espacio y su protagonismo, justamente... Eh, delante o como entrada eh, principal al cementerio, aunque ahora puede tener eh, infinidad de entradas el propio cementerio. ¿no? La verdad es que sí, no es una plaza que esté todavía inaugurada porque la están ajardinando, pero eh, arquitectónicamente está terminada y la verdad es que queda un espacio espectacular, ¿no? que además hace que la perspectiva de la fachada del cementerio gane una barbaridad y también la, la sala... Que dedicamos a exposiciones, la sala de duelo antigua, la del cabezazo, y todo ese ámbito, yo creo que queda muy recuperado y verdaderamente eh, un espacio de una altísima calidad. ¿no? Estoy seguro que va a ser muy disfrutada por los vecinos y que allí se van a poder realizar distintas actividades que, eh, en muchos casos relacionadas con el cementerio y desde luego siempre con la cultura, van a darle a capuchinos. Eh, ...pues un espacio que hasta ahora no tenía. Eh, lugares y sitios, además eh, recordemos que también... Eh, ...rememoraremos eh, también el paso del acueducto de San Telmo... ...de las aguas, del propio acueducto... ...porque eh, precisamente San Miguel se surtía de esas aguas... ...y las fuentes, las tres eh, de, de San Miguel... Eh, ...se surtían de esas aguas... ...y han sido reestructuradas, restauradas y rehabilitadas también que con el tiempo, hablabais anteriormente de la fuente de, del poeta, eh, pero las otras fuentes y aquellos que tenemos ya una edad, que hemos ido eh, a esas fuentes a limpiar las lápidas, los nichos, eh, con nuestros familiares, con nuestras familias, puesto que era una tradición el Día de los Santos durante todo el año, ¿no? pero el cuidado que ejercía la población sobre eh, el, todos aquellos allegados que estaban allí eh, enterrados, eh, recuerda o recordamos, Primero la entrada al patrocinio, a la plaza, después las fuentes que, que existían en el interior. Eh, monumento a la Inmaculada, hablábamos de un monumento, el de la Inmaculada. La fuente, la de la plaza, es como ver pasar el tiempo, aunque el tiempo pasa el fugazmente, ¿no? Sí, con el, con el reloj de arena y las alas, ¿no? que es el símbolo exacto de que la vida va muy rápida, ¿no? Como todos sabemos. Y después tenemos, evidentemente, la que hablábamos de, del poeta y la del triunfo de la Inmaculada, que en Málaga también hemos tenido eh, un monumento al triunfo de la Inmaculada, eh, más allá del propio de Capuchino, eh, que existe me, mucho posterior. Pero este triunfo de la Inmaculada sí ha sido un monumento eh, verdaderamente de estudio. Y ahora eh, hablábamos anteriormente que precisamente la Inmaculada eh, de Fernando Ortiz, que. Eh, queda depositada actualmente en el Mupan, no. el Museo del Patrimonio Municipal, fue la que coronaba la, ese triunfo, esa columna triunfal de la Inmaculada y que quedaba precisamente en una de las avenidas principales del propio cementerio. Estaba en el pasillo central del cementerio, sobre un, una columna elevada y la verdad que se reproduce. Hay, hay muy pocas fotos de ese tiempo, creo que hay uno o dos, ¿no? como dice Juan por internet eso, pero pero se reproduce esa obra de Fernando Ortiz que yo fui a visitarla al Mupan, porque cuando nosotros hemos seguido muy de cerca eh, la obra de la plaza, obviamente con los técnicos de urbanismo que han contado mucho con nosotros, o sea, por la, la cruz ha rehabilitado, si te acuerdas, uh -huh. estaba la cruz partida desde hace mucho tiempo, y una de las opciones que estuvimos nosotros pensando era ver de alguna forma el poder mm, devolver, en cierta manera, esa, esa, ese triunfo de la Inmaculada que había. Al, al cementerio. Bueno, y una idea que todavía nos ronda por ahí, por si alguna vez hay oportunidad de que podamos, si no en el mismo sitio, porque la verdad que, que la imagen de San Miguel ahora es esa avenida con la capilla eh, central al fondo, pero de alguna forma volver a, a contar con ella, ¿no? Bueno, el príncipe de los espíritus celestiales, que es San Miguel, pues eh, en este caso el malagueño. Pues cumplimentará poco a poco toda, porque eh, hablabais de fuentes restauradas, de la plaza, las puertas eh, también se restauraron, eh, el oratorio le, eh, eh, también estáis eh, imbuido en la restauración del Panteón de los Heredias, eh, principalmente de las salas también que eran eh, para visitar y las estáis renovando siempre dentro de las medidas de las posibilidades y exponiendo el espacio para que no solo sea un ajardinamiento, Sino que sea un lugar de esparcimiento, pero sobre todo de arquitectura, de personajes, de historia, eh, que tienen mucho que ver y mucho que contar. Hombre, la verdad es que contamos con la total implicación del ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, que, que siempre se interesa mucho por todo lo que se hace en San Miguel, y aparte de todas las familias, ¿no? cada vez son más las familias que se acercan a nosotros queriendo rehabilitar sus panteones. Hay unos cuantos en marcha ya, lo que pasa es que, como tú sabes, al estar incluido desde el año 2014 en el catálogo del patrimonio de luz, pues son unos trámites que van lento, ¿no? pero van lento en cierta manera también, mira, eh, eh, cuida un poco de, de volver a contar con, con, con las, los materiales originales que había en ese momento y hacer todas las rehabilitaciones lo más fidedignas posible con lo, que, con lo que se pensó en un principio. ¿no? Y pues poquito a poco vamos haciendo cosas, ¿no? tenemos muchos proyectos en la cabeza, eh, que si Dios quiere pues, en breve tiempo empezaremos a llevar a cabo. ¿no? Pues eh, los vamos a contar, vamos a contar las actividades eh, que han tenido lugar eh, durante eh, la semana de, eh, la de que se honraba a los fieles difuntos y a todos los santos, pero eso será como siempre también después de la publicidad, volvemos y les contamos todas esas actividades y muchas cosas más. Este domingo 11 de noviembre, Campillos celebra la undécima edición de la Feria del Jamón. Durante toda la jornada podremos adquirir productos de excelente calidad, elaborados de forma artesanal, como morcillas, salchichón, chorizos, así como otros alimentos tan variados como queso, aceite de oliva o dulces tradicionales, sin olvidarnos del producto estrella del evento, el jamón, cuyas raciones se venderán a precios populares. Empresas procedentes de la comarca, de Andalucía y de diferentes puntos del país acuden a esta importante cita gastronómica, con actividades y música para toda la familia y visitas gratuitas en tren turístico por el municipio. Feria del jamón y productos derivados del cerdo. Fiesta de singularidad turística provincial. Este domingo nos vemos en Campillos. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de una a diez y media. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto. Nos espera Río Gordo. sus ermitas. y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. El recinto del paso. El Museo Etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos. Su gastronomía. Sus fiestas. Sus rutas de senderismo. Río Gordo. Entorno natural espectacular. Volvemos como prometemos y como siempre lo hacemos. Y como siempre lo hacemos también es hablando de nuestro vocabulario, de nuestras expresiones, de nuestra forma de llegar. Y precisamente eh, hablando de ese día de, de los difuntos esos días de todos los santos eh, también eh, va aparejado eh, y evidentemente todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los cementerios pues siempre llevan aparejado eh, un poquito de en el vocabulario en nuestra forma de, de hablar de gindama de, de susto como de miedo eh, pero aquí hay una palabra que define muy bien esa situación ya no solo eh, por la visión evidentemente de algún espectro que eh, el que quiera creer que los crea y el que nos quiera pues, que no los crea. Pero sí tenemos una palabra eh, que se asocia a cuando nos sentimos en un momento eh, de miedo, de susto, de pavor, eh, ya no solo relacionada con eh, cuestiones eh, espectrales, sino con cuestiones diarias de nuestro entorno. Sepamos de qué palabra estamos hablando. Con las nuevas formas y tradiciones que Van tomando apogeo en nuestra tierra en estos tiempos de santos y difuntos. En Málaga escuchamos y decimos mucho aquello de me he giñao, haciendo referencia al miedo que ha supuesto la visión de algún personaje o situación extrema. Pues esta palabra también hace referencia a lo que viene siendo la de cagarse de miedo. Pues el acto escatológico se le domina igualmente en Málaga giñar, que viene a referirse a la acción de evacuar. Así pues, si estamos muertos de miedo por alguna circunstancia especial, decimos que estamos giñados. No hay más que decir, señoría. Así pues, eh, evidentemente es una palabra que define perfectamente el estado en el que nos podemos encontrar después de alguna circunstancia eh, especial. Hablábamos eh, precisamente eh, de esa festividad, de ese honrar a todas aquellas personas eh, que no se encuentran eh, a nuestra vera y lo hablábamos eh, con los responsables, tanto de Parse Massa como del Cementerio Histórico y con el escultor eh, Juan Vega, además de Federico Subirón y Jorge Serra, y hablábamos de esa festividad de todos los santos eh, y la festividad de los fieles difuntos en Málaga. Lleváis unos años eh, convocando a la Malacitanía a encontrarse con el antiguo cementerio a través de unas celebraciones, de unos actos y de unas actividades. Eh, exposición fotográfica, eh, la reseña a la que hemos hecho alusión de eh, esa inauguración de ese monumento eh, a Torrijos, con la lectura también por parte del grupo de Elementos con Historia, e iba a decir e yo, eventos, <laughs> eventos, eventos con Historia. Elementos también hay con Historia, como Eduardo Nieto, que viene mucho con nosotros, que nos informó, por cierto, de una de las actividades, que es ese Tenorio, que se sí. celebra. Eh, el Tenorio abría eh, las actividades, pero también una exposición eh, fotográfica eh, en el propio Cementerio San Miguel. Una exposición estupenda, ¿no? Una exposición donde hay unas fotos preciosas que yo animo a los malagueños a que se acerquen a ver antes del día 11, eh, porque son detalles de lo más diverso de, eh, del cementerio. Y es una manera distinta de ver el cementerio. Uno va paseando y ve unas cosas, pero cuando se fija en la foto, que son detalles de esculturas, de, de situaciones, de panteones, de tal, se ve de otra manera. Y además son unas fotos estupendas y, y tienen una explicación muy clara. Nosotros convocamos el primer concurso de fotografía de San Miguel y nos encontramos con 2.400 fotos. ¿eh? 2.400 fotos. De las 2.400 fotos empezamos a seleccionar. Y nos quedaron unas 500, que eran todas fantásticas. O sea, era dificilísimo seguir seleccionando. ¿no? Bueno, pues de esas 500 hay expuestas 40, que son ya. Eh, pues ahí se están viendo algunas, ¿no? Pero que eh, de lo más diversas, pero todas ellas nos dan una visión distinta del cementerio de San Miguel y merece mucho la pena eh, ir, ir a verlas, ¿no? Como también mereció la pena ir a ver el Tenorio, que es una tradición española que desde luego no queremos perder, por mucho que nos invadan eh, eh, tradiciones de otras culturas, ¿no? O eh, no falta la música en los cementerios del Palo y en el de Churriana en estos días con el dúo de violines. O, en fin, eh, intentamos desde luego eh, en el cementerio de San Gabriel, donde también tenemos una exposición de arte contemporáneo de alumnas, porque son las cuatro escultoras eh, mujeres de la, de la Facultad de Bellas Artes. O el acto que se celebró allí también el día 1 eh, en colaboración con la Asociación Alelí donde se lanzaron globos con mensajes, ¿no? al, al, a, a que cada cual depositaba su mensajito en su globo para que trascendiera un poco como recuerdo a las personas que ya no están. En fin, eh, verdaderamente intentamos que estos días eh, sean tenidos en cuenta y subrayar un poco la importancia de lo que significan, porque estamos aquí, esta ciudad es lo que es, porque hubo antes otros malagueños como nosotros que pusieron las bases para que estemos en ella. Esta exposición, como decía, hasta el 11 de noviembre se puede visitar. Sí, la abrimos el día 29, uh -huh. se abrió al público y hasta el 11 de noviembre en horario de 4 a 8 en nuestra sala de o la antigua sala del Cabezazo, decía Federico. ¿no? Decíamos y hablábamos, Jorge, precisamente con esta exposición, eh, con estas actividades y en torno eh, al cementerio a lo largo del año que se siguen realizando actividades, eh, una frase que a mí me gustaba mucho en otra ocasión. Que estuvimos departiendo, y es que el cementerio está más vivo que nunca. Pues sí, la verdad que nosotros, mira, eh, lo que queremos exactamente es difundir el patrimonio de Málaga y a la vez que la gente se acerque allí, que lo conozca realmente. Ya, ya os lo he comentado en alguna anterior visita, el año pasado, bueno, este año llevamos unas 3.500 personas que han pasado ya por el cementerio, 3.500 personas en actividades programadas, ¿no? Independientemente que tú vas por allí y ve mucha gente que va continuamente, incluso te ves gente pintando en algún rincón, gente haciendo fotos, eh, y lo que, lo que intentamos es que conozcan el patrimonio de Málaga a través de esas visitas. ¿no? Nosotros tú sabes también que tenemos una aplicación que vamos completando poco a poco con distintos personajes, para que el que va de forma individual, pues también pueda conocer un poco la historia de, del cementerio. Eh, la exposición esta, como ha dicho Federico, yo corroboro sus palabras. ...nada más, una exposición fantástica... ...de esas 2.400... ...fotografías que se han presentado... ...pues ha habido muchísima gente... ...que ha estado mucho artista... ...porque son artistas ¿no?... ...la calidad de la foto así no... ...no la atestigua ¿no? ...los que han pasado por el cementerio... Y, ...y... bueno, lo hemos culminado con el tema del Tenorio ¿no?... ...que aparte ayer nos acompañó una noche fantástica... ...porque la luz del cementerio de San Miguel por la tarde... ...te lo juro que engancha ¿eh? ...es espectacular, la, la gente que va no se sé lo creen los atardeceres que hay por allí las luces que forman las distintas construcciones y, y allí pillamos un clima muy bueno y la gente salió muy satisfecha eh, la colaboración que tenemos de Eduardo Nieto como tú sabes que te ha contado mil veces es inestimable Eduardo es un gran colaborador nuestro nos está ayudando mucho en la difusión del cementerio y bueno lo que invitamos lo que decía Federico que la gente se acerca que vea la exposición y que vea San Miguel también Claro, pasé por sus eh, el, colaboraciones que nosotros siempre eh, damos puntual eh, noticia de, de ellas en torno a todas las celebraciones que Eventos con Historia realiza allí, como las que hace Segrí también eh, con Salvador Jiménez eh, a, eh, a la cabeza pide, ¿eh? y que tienen como elemento fundamental eh, el cementerio histórico, con lo cual eh, siempre es un referente. Además de estas fotografías fantásticas que estamos viendo. La verdad que es que hay muchos tipos de, de, de rutas guiadas por el cementerio. Esta teatro realizada acá Eduardo, pero Cegri la hace un poco, pues las de Eduardo son un poco más amenas, porque los personajes no intentan dar tanto dato histórico, sino más bien contar la historia de una forma un poco más amena. ...Cultopía hace también unas visitas más, con más dato histórico. Cegri con Salvador Jimena a la cabeza lo mismo. Y... Bueno, incluso tenemos ahora unos grupos de la Universidad de Málaga también que, que nos están pidiendo continuamente ir por allí. Eh, también dentro de esas actividades, evidentemente, eh, la honra desde el punto de vista religioso con la celebración de la misa eh, uh -huh. que tuvo lugar también eh, el pasado fin de semana y que llevó también eh, la visita de todas aquellas personas que quisieron eh, estar en ese día tan especial y en ese lugar tan especial. Sí, la verdad es que anualmente celebramos una misa en memoria de los malagueños que han fallecido en el año, en el año anterior y también de, de, en realidad de todos los malagueños que han fallecido. ¿no? Eh, intentamos que sea una misa solemne y este año hemos contado con la intervención de los puericantores de la, de la eh, parroquia del Corpus Christi, que es otro grupo, una escolanía que va creciendo día a día y que cada vez participa en más, en más eh, acontecimientos importantes. En fin, nosotros eh, eh, creemos que para que la labor de puesta en común de, de este patrimonio de Málaga eh, verdaderamente eh, consiga su objetivo, es muy importante ir acompañados, ¿no? ir acompañados de los intelectuales de la ciudad, de los artistas de la ciudad, de, 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 la, de los periodistas de la ciudad de todos aquellos que verdaderamente sienten Málaga. ¿no? Y nosotros lo que de alguna forma ofrecemos es esa posibilidad de que una vez que han descubierto el lugar, ¿verdad? Eh, sean los primeros voceros del de enorme patrimonio que tenemos y de cómo merece la pena ponerlo en valor. ¿no? Hay un patrimonio y hablabas antes de, de ponerlo en valor y Juan lo refería. Cuando decía que era un muy importante, ahora a lo mejor no le ven eh, las personas no le ven el valor eh, al que está refiriéndose Juan, y estoy hablándole de crear una escultura, crear una obra eh, para el cementerio, para un cementerio en este caso municipal, que lo fue, ahora eh, artístico, pero eh, siglos atrás y décadas atrás, no tantos siglos atrás, el poder realizar una obra para el cementerio municipal. Eh, era de un privilegio y, y con, eh, de unas connotaciones altísimas eh, para el escultor que, al que se le encargaba. Pues sí, además, nada más que hay que ver la galería de artistas y escultores, arquitectos importantes que, que tienen obra en, en este recinto en concreto. ¿no? Eh, bueno, pues como he dicho antes, es un, cualquier obra o cualquier, cualquier proyecto que llegue al taller siempre es bienvenido pero cuando se trata de este tipo de proyectos con una connotación tan, tan especial y tan diferente, como el caso de un eh, monumento funerario, aunque de reducidas dimensiones, pero al fin y al cabo es un monumento funerario, uh -huh. es un monumento que está ahorrando la memoria de un personaje y que, bueno, pues, pues sí que es verdad que es, un, es algo realmente... Para mí como artista es un privilegio. Además, sobre todo eh, eh, porque eh, Juan Vega puede decir que ha puesto una pica en Flandes, en este caso en Málaga, porque es complicado eh, los encargos a, a malagueños, o hasta ahora era complicado ver encargos a escultores malagueños de obra civil, eh, tanto esculturas de obra civil como funerarias que se pueden ver en, en la ciudad. Y Juan tiene eh, algunos ejemplos, tanto en Málaga como en la provincia de una obra civil, ya no solo religiosa, que sí podemos, eh, y después asociarla al bronce, a la piedra a, y a otros elementos que no sean la madera. Sí, además, siempre lo he manifestado, que el encargo civil de escultura profana, en este caso este monumento en concreto, es algo que a mí siempre pues, me ha llenado muchísimo, aunque está claro que hay un porcentaje muy importante de mi trabajo que es imaginería y además lo siento y me encanta realizarla, pero este tipo de obra también es algo que llena bastante. Uh -huh. eh... Hombre, tenemos, eh, Juan no es un novato en estas cosas, es un grandísimo artista, es un, yo creo que es un grandísimo artista, ¿verdad? Eh, y yo creo que lo, en Málaga debemos superar ya esa situación de ser madrastones, ¿no? Madrastones. Tenemos que apreciar lo que tenemos y los enormes valores que hay en esta ciudad, en el ámbito literario, en el ámbito pictórico, en el ámbito escultural. Juan eh, tiene una estatua de Rizal que tú conoces a uh -huh. la entrada del puerto que es fantástica. Y próximamente conoceremos la de Redín, ¿eh? que yo he tenido el privilegio de, verdad, eh, exactamente, de, de de verla como va en su, en su estudio, y va a ser también sorprendente. ¿no? Por tanto, eh, yo creo que nosotros tenemos que favorecer, sin duda, el arte en Málaga. Y desde luego, eh, quienes ahora estamos en, en el cementerio de San Miguel y en Parcemasa, yo creo que no vamos a mirar a otro lado, ¿eh? teniendo al lado lo que tenemos, ¿no? eh, que son magníficos artistas malagueños. Hombre, Con lo cual... Es verdad que de la primera idea que nos dio Federico es eh, devolver un poco a Málaga una cara amable del cementerio. El cementerio es verdad que la gente pasa por allí en momentos trágicos, ¿no? Nosotros y él no lo puso así manifiesto cuando se hizo cargo de la gerencia, tenemos que devolverle a, de alguna manera, lo hacemos, lo hacemos pues mira, desde convenios con la universidad para que alumnos hagan prácticas, hasta colaboración con distintas organizaciones como la Hermanita de los Pobres, como el Comedor de Santo Domingo, eh, pues mira, eh, con artistas locales como Juan, con artistas locales como Damaso Ruano, que tuvo su homenaje en el Jardín del, del Recuerdo que tenemos arriba, como estos jóvenes estudiantes o ya... Licenciados en Bella Arte que también están exponiendo allí, que incluso no han dejado obras que van a perdurar en el cementerio de San Gabriel. O sea, nosotros intentamos devolverle también un poco a Málaga una cara amable de Parsemasa, ¿no? Uh -huh. Parsemasa, por supuesto, sabemos a qué nos dedicamos, somos un cementerio, gestionamos los servicios funerarios, pero creo que, que toda esta labor que estamos haciendo, pues que la gente lo reconoce y ve que, que no solo es el servicio, nos dedicamos solo a ese servicio, sino que intentamos un poquito también. ...poner de manifiesto otras cosas y apoyar a la gente de aquí. Además con el cambio que se ha producido social... ...en el sentido de... Eh, ...el entierro y la incineración... ...siendo Málaga estando a la cabeza, si no me equivoco... ...o la segunda a nivel nacional... Eh, ...en incineraciones, o en en, cremaciones. En la, en la cabeza, yo creo que Bilbao ya se nos ha quedado un poco detrás... ...que yo eh, muchas veces cuando voy a reuniones por ahí... ...con otros gestores de cementerio... Eh, ...suele salir la preocupación y dicen... Tenemos que tener en cuenta que para el año 2030 da la impresión que vamos a tener más del 50% de cremaciones. ¿no? Bueno, nuestras estadísticas de este año es que tenemos el 73,4%. Luego, estamos muy por encima. ¿no? Con lo cual, eh, también eh, esa capacidad de renovación también tiene que existir en el nuevo Camposanto. En este caso, bueno, nuevo claro, ya. Eh, nuestra preocupación debe ser que las cenizas se, eh, se depositen por parte del que la quieren de, dentro del cementerio, que además es lo que pasa en Europa. En Europa hay una normativa donde se obliga a que las cenizas de las cremaciones se depositen dentro de los cementerios. Como consecuencia de eso, eh, vamos ofreciendo ideas nuevas, como por ejemplo el Jardín del Recuerdo, que es una iniciativa que, que va teniendo éxito, donde eh, la familia puede plantar el árbol. Que considere que más le gusta dentro de nuestra botánica autóctona y eh, depositar las cenizas, ¿no? un poco con esa idea de que eh, vuelve a la tierra y, y produce vida ¿eh? Eh, y que todo, nada, nada termina. ¿no? Y eh, también hemos desarrollado, precisamente por esa colaboración que tenemos con la universidad, con la Facultad de Bellas Artes, lo que llamamos el jardín de las constelaciones. Que es un sistema de eh, figuras o arquitecturas cilíndricas que van reproduciendo las constelaciones del cielo. ¿no? Eh, bueno, pues todo eso son eh, nuevas fórmulas que, por cierto, eh, eh, fuera de Málaga llama mucho la atención y nos piden: ¿y cómo lo hacéis? ¿y cómo lo vais a hacer? Queremos hacerlo, ¿no? Porque eh, eh, creemos que hay que renovarse permanentemente y estar a la altura de los tiempos. Pues eh, a la altura de los tiempos estarán y estás, estás siempre. Y también eh, Jorge nos hablaba de, de muchas ideas y de muchas eh, cuestiones que tienen que ver eh, con San Miguel eh, para un futuro. Eh, pero vamos a ver un futuro cercano, además de esa puesta en escena de la plaza, de la apertura de, de la plaza, pero sí hay otras actividades y hay otras cuestiones que, que tendrán y, y se verán en el entorno y en el propio cementerio histórico, ¿no? Actividades tenemos muchas programadas, ¿no? Tenemos ya un par de exposiciones pensadas para el año que viene. No lo voy a desvelar todavía porque todavía está un poco en conversaciones con los artistas, pero pueden ser cosas novedosas también. Y después, en cuanto a obras, como tú nos comentabas al principio, pues sí, tenemos, queremos la recuperación de, de la pintura de las pilastras, que, que la tenemos pendiente ya de, de la aprobación por cultura. Eh, hemos terminado la, la impermeabilización de la, de la cúpula de, del Panteón Heredia. Para que no haya filtración y no se deteriore más lo de dentro. Ya tenemos un estudio incluso de recuperación de la cúpula en su interior. Eh, el previsterio, la verja que da con la capilla de la Heredia, también tenemos el proyecto hecho para, para llevarlo a cabo en cuanto no sea posible por financiación. Tenemos la recuperación de la dependencia de la derecha de la fachada del cementerio, que ahora tanto luce ya con la nueva plaza, para hacer un centro de interpretación, donde manten, mantenemos. Las, ...las mesas que había de autopsia, las cámaras de autopsia que había... ...en el cementerio... ...y bueno, pues lo que después... ...por supuesto y desde aquí quiero aprovechar que estamos aquí... ...para todas las familias que tienen algún tipo... ...de unidad de enterramiento en San Miguel... ...pues que se pongan en contacto con, con nosotros... ...para que así podamos llegar a algún tipo de convenio... ...porque lo que queremos es que las familias se impliquen... ...que cada vez lo van haciendo más... ...y no es fácil... No es fácil por, por la burocracia que ello conlleva y por el coste como hay que decirlo también, el coste de la recuperación de cualquier panteón de San Miguel no es no es fácil de llevar a cabo, ¿no? Pero ya te digo, hay varias familias que ya no han presentado sus proyectos y que, que en breve... Además, que la gente que ha estado estos días visitando el cementerio, que gracias a Dios el día uno tuvimos muchísima afluencia con la misa y los actos que había. ...y aparte disfrutamos un día fantástico... ...de Sol allí ...pues muchas familias se acercaron y... y nos manifestaban eso, ¿no?... ...el, el cambio que ha pegado al cementerio... ...de un tiempo a esta parte, ¿no?... Uh -huh. o sea, ...dentro de lo posible, pues mira, vamos... ...con la colaboración de Urbanismo también... ...que, que nos ha he hecho una mano inestimable... ...pues vamos llevando a cabo... ...pequeños trabajos que lo hacen más visitable. Pues es un cambio que nosotros seguiremos... ...y continuaremos... Eh, ...contando con vuestra eh, colaboración... Y agradecer, evidentemente, vuestra presencia hoy aquí de los tres, eh, Federico, de Jorge y de Juan. Y nos seguiremos viendo y visiten el cementerio con esa nueva aportación escultórica de Juan Vega. Eh, gracias a, a los tres y nos vemos en San Miguel. Nos vemos en San Miguel. Y nosotros sí. nos vemos el lunes próximo porque tendremos mucha más tradición, mucho más patrimonio eh, y muchas más cuestiones que contarles y llevarles a todos. Así pues, hasta el próximo lunes. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan han patrocinado este programa.